Bah moi, j'ai fait ma formation à Lyon et uh, j'ai toujours travaillé... Em vaig formar uh, Lyon, sempre que, treballant al doble. Je travaille plus physiquement et moralement surtout. Perquè, com que, que sóc petit, des m'havia d'esforçar més, més poden, físicament uh, i moralment. Uh, des costauds, et puis moi, j'arrivais un peu... Uh, era una època en què estaven de moda els jugadors alts sí, 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 i forts. Sí, sí, Però vaig entrenar molt i vaig tenir un bon entrenador que em va formar mentalment. Em va ensenyar que sempre havia de donar el 200%, perquè quan ets jove, Has de donar-ho tot. I sobretot, has de ser fort. Perquè et poden passar injustícies. O pot ser que no juguis al primer equip. O que et lesionis i que hi hagi jugadors que siguin millors que tu i no juguis. Sempre fa falta treballar i donar el màxim. Mirar-se al mirall i, I dir, he fet tot, tot el possible. Di, si, has si has arribat, molt bé. I si no, no passa res. Faré una altra cosa. Arrivé, grave, Mais, uh, Et, uh, Lyon, a va anar així, ça, perquè ningú pensava que jo me'n podia sortir, uh, que podia arribar a professional. Dans la vie, je suis, je rigole, je suis a la vida sóc untiu, la tranquil, un tio tranquil, divertit, uh, però sobre el camp no m'agrada gens perdre. Je, je, Vull guanyar sempre. Vull jugar. jugar, jugar el dono marx. el màxim. Uh, je Quan fatigué, acaba el partit, plusier, estic destrossat. Que que he donat tota la meva energia en el camp. Després, bo, si ets més bo o més dolent, això ja és una altra cosa. Moralment, hi ha de treballar i de treballar a la límit de la fatiga. Dire, cal donar-ho tot le i després, après, al teu cap, dir-te que hi tête, arribaràs que i que només hi ets a tu arriver. per creure-ho. que hi que tu és là per hi creure. Bé, si la família, l'entorn sí, pot ajudar-te, però és el jugador que el que s'ho ha de creure. Ça, c est, c est després cal treballar. Après, Il faut travailler. -se ce qui est est que les en secondaire, c'est de travailler, d'être toujours à en faire plus, à découvrir, à les les Et ça, c'est pour, pour la suite, c'est ce, ce qui va jouer à un moment donné pour, pour passer ou pour, pour pas passer professionnel. Quand on est en équipe et quand. Quan jugues a l'equip, l'important és guanyar. No pots jugar pel plaer o per perdre. Cal tenir uns objectius individuals i col·lectius perquè el futbol és un joc d'equip. Si l'equip no té ganes de guanyar tots junts, malament. El meu objectiu aquí era integrar-me i donar el màxim i guanyar títols. À Barcelone, c'est de de bien s'écarter, parce que c'est tout un, un... Au départ, c'est tout un, Barça, un positionnement. En premier lieu, si c'est une question de position. Les doivent être bien écartés à la ligne pour justement donner de la largeur... à extréments de sans d'engancher de la bande pour ouvrir le camp. C'est déjà avec ton arrière-droit, avec Belletti, par exemple, amb amb parce que si Belletti, par exemple, toi, tu dois faire un... un appel à l'intérieur pour lui laisser le couloir. Ou alors si lui il monte pour que si puja, t'en has d'anar cap al centre demander, per deixar-lo si passar. Dit, un, un, deux, que te la donne et toi tu la redonnes. Donc ça c'est la première des choses, c'est déjà parler avec son O si no, no demanar-li una paret. Una paret. El, ballon, après, el primer és parlar amb ell, el el saber on és la pilota i on, i on anirà. Benetti, jo, que sóc ràpid, amb en Valeti faig la pèl contra pèl, com diem a França. Si vols la pilota al peu, la demanes, i fas una finta de dins cap a fora. Si vols un appel fas de 2 metres dans l'autre sens, c'est-à-dire vers le but, et tu reviens, et lui, là, à ce moment-là, il te donne le i després la inversa. Si el vols en profunditat, fas la finta cap a Belletti. i després, tu vas baix cap a la línia de fons per rebre la passada. Que tu te retrouves déjà vers la línia dels 18 m, tu fais un appel vers Belletti pour demander le ballon en profondeur. Un m, un m et mitj. Un metre o 1 m et mitj. Si tu, tu peux, s'il est derrière toi, tu peux le contrôler tout ça, mais c'est difficile de se retourner. C'est plus un attaquant qui a l'habitude de, de jouer dos au but. Je t'in necessité d'être en, en mouvement no, 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 pour, pour garder l'avantage de la quatrième degré dès le principe. C'est garder l'avantage que tu as du départ. C'est-à-dire que le dixième de seconde que tu as. Les décimas de sa que quatrième par marcha. Donc camarade, quand il va te donner le ballon, que tu sais, le dixième de seconde que tu as pour enchaîner, c'est hyper important. Et c'est ça qu'il faut garder Això sur ton défenseur. Et ça, le cas par ce paralyte Et que lui, tu, il ne sait pas ce que tu vas faire. <laughs> mais ici, c'est un, un peu le problème des Français, mais je, justement, je travaille aussi pour ça. Je travaille aussi pour que, també, poder -me de de francès, de pouvoir me sentir d'être le premier Français à réussir. Pour moi, c'est. c'est aussi quelque chose de de ser el primer francès que triomfa al Barça. I poder guanyar la lliga amb el Barça. Donc pour moi c'est un autre challenge et c'est un autre objectif. C'est pour ça que quand tu es professionnel Per mi és un altre objectiu. Un altre repte. Per mi és important perquè jo sóc francès i diran français et que qui, es que ha qui ha triomfat a Barcelona, Barcelona el 2005? 2005, 2004, 2005 eh ben, voilà, Juli ha guanyat la, la Lliga o la Champions la amb el Barça. Et espero, I espero guanyar-les aquest any o els propers anys. El Barça, penso que és un club pas El Barça és un club que no és com els altres. És tota una vida que han a molts jugadors que han vestit la Samarreta. Monstres futbolístics. Un club que vol ser més reconegut a Europa i a la Lliga. Uh, au niveau européen et au niveau de la Liga, parce que ça fait 5 ans qui que Fa 5 anys que no ha guanyat, ha guanyat res. Ha hi ha, ha tingut molts problemes. i un club I és Un club que s'està estabilitzant. Et, et, et I jo puc estar aquí per ajudar. Cette, cette progression avec Barcelone et et uh, c'est quelque chose de de merveilleux. Barcelona si és l'estadi. Les, els jugadors les que gens, ha tingut. C'est le stade. Una emoció quan la gent parla del Barça. C'est tout un vécu, c'est toute euh, tout une émotion. Une quand les gens parlent de Barcelone, euh, il faut. Il y, y a des Français qui ne sont pas compte que de, no se de, de, de Quand ils parlent de Barcelone, il faut voir pour y croire. la Quand tu, tu vois à la télé de eux, c'est bon. Mais quand, quand la tele, si dius, que tu, tu vois la réalité, c'est un, un rêve. Comme un, un rêve. Había, había un sondeo pero no había nada claro viste y, y bueno yo que tenía otras oportunidades que se hablaba de otros lugares, sí, de, ¿no? de Portugal este también algo de Italia y, y de repente salió esto así viste Pff. impresionante fueron dos o tres días que estábamos ahí al filo de la navaja no por un lado para el otro la verdad que, que bueno cuando apareció esto re... Me repercutió, pero no a mí solo, a más de uno ahí en River era impresionante, porque nadie se lo esperaba. Sí, sí, obviamente. Obviamente, estar hoy por hoy acá es, para mí que tengo 20 años, y es, es importantísimo. Es el primer paso que doy o sea hacia afuera y ya hacerlo en una institución así tan grande. Es un seguimiento que hace más con con jóvenes de mi edad, ¿no? que los viene siguiendo hace muchos años o sea, es lo que más o menos yo pude conversar con la gente de aquí y, y hace un seguimiento desde, desde muy chico el desarrollo que va teniendo en el club y, y la verdad que este, si hoy por hoy eh, el Barça me compra es porque que vio el desarrollo y vio lo que puede llegar a ser un proyecto este, y, y bueno, con 20 años como te dije recién tener la posibilidad de, de estar acá y, y de aprender porque me queda mucho por aprender ir aprendiendo acá este, con todos estos monstruos que hay ahí adentro es impresionante yo empecé de joven también en un club eh, que se llama de barrio en un club de cancha chica este, dando mis primeros pasos pero por una cuestión de gusto porque me gustaba jugar a pelota, eh, iba a hacer amistades, o sea, algo muy, muy relajado, muy light. Y empecé en un club eh, de barrio en el cual estuve un año y ahí me vino a buscar River, ya de los ocho años. Este, ese club es como el semillero que le cede jugadores a River y, y bueno, hice después cinco años más en cancha eh, chica, en fútbol de sala. Y, y, y entrenando a la par con River. Y me acuerdo que empecé de muy chiquito, 7 o 8 años, ya estaba entrenando en las infantiles de River. Mi familia está, está compuesta bueno, por mi padre, mi madre, tengo tres hermanos y, y bueno, una clase eh, por ahí un poco, un poco humilde en aquel entonces. Este, y, y me, recuerdo mucho que, que bueno, mis padres tenían que hacer mucho esfuerzo para que yo pueda ir a entrenar día a día, de todo eso llevaba un gasto eh, en el cual bueno ellos hicieron mucho esfuerzo para que yo pueda ir a entrenar, más allá de que a mí me gustaba y era algo que, que hacía con mucho esmero, había veces que por temas económicos a veces no se podía. Pero, pero bueno, yo la verdad que no me puedo, no me puedo quejar de nada, este, ellos siempre hicieron todo como para que eh, de a poquito se me, vaya, se me vaya dando. Y bueno, fui creciendo ahí en River, que fue como un segundo hogar, porque estudiaba, comía, eh, entrenaba todo ahí adentro. La verdad que River, en ese aspecto, como institución, eh, es muy grande y a los jóvenes, desde los más pequeños hasta los de fútbol profesional, eh, va formando y cuidando en la parte eh, futbolística y humana este, bastante, bastante bien. Mi periodo de, de la infancia allá en Argentina, el fútbol infantil, el fútbol amateur, me acuerdo que como no, me, no me volvía tan loco por estar en el primer equipo, sino iba viviendo día a día lo que, lo que, era, lo que era eso y tratar de aprovecharlo al máximo porque este, uno va cumpliendo, va subiendo escalones y, y tiene que ir desarrollando porque, porque es parte del crecimiento también. Yo creo que, o sea, uno es autor de su, de su propia carrera, ¿no? Y, y, y es muy difícil. Han venido Maradona. Es, yo creo que Diego fue el más grande lejos, sí. lejos que he visto yo, el más grande. Y hizo cosas muy importantes acá, y, y, y la verdad que. Bueno, yo no descubro nada, cosas de otro planeta, pero la verdad que es difícil porque es un club que, que tiene mucha comp competitividad, hay muchos jugadores, y acá están los mejores. Y a veces es difícil. Así que este, bueno, yo lo, lo tomo como una experiencia. Soy joven, tengo 20 años y creo que tengo eh, muchísimo por delante. Esta es mi primera experiencia y bueno, quiero tomarla de la mejor manera. Este, uno no sabe cuánto tiempo se quedará, no se quedará, pero este, eh, obviamente yo aspiro a crecer aquí. Eh, me siento muy cómodo y, y trataré de, de, de hacer todo lo posible para que me vaya bien. Pero eh, es verdad que, que bueno, han pasado grandes jugadores como, bueno, como Javier, que yo lo conozco, este, y ha hecho... No sé si 54, 55, un montón de goles. Y, y bueno, hoy por hoy está en otro lado y lo está haciendo también muy bien. Juega partido de Champions, hace goles. Este, Javier es un crack. Y mismo Román lo está demostrando día a día en, en Villarreal, que, que tiene todas las cualidades. Pero a veces es difícil. Bueno. Este, eh, yo soy en la ubicación del campo el, ser el centro delantero, un eh, samueleto como en este momento. Joven, con muchas cosas por aprender, pero eh, en el orden del campo de juego, eh, parado en el centro del área, que también eh, me puedo complementar cuando esté por las bandas. Más o menos, o sea, me identifico... Este, con los movimientos que hace un, un delantero argentino que está aquí en Europa, que es Hernán Crespo, que, que bueno yo siempre lo he mirado mucho y siempre me ha gustado su forma de jugar. Eh, los movimientos que hace para el delantero los movimientos es prácticamente un gol. Si uno hace bien los movimientos, este, se crean los espacios eh, para después definir lo más tranquilo posible. O sea, cuando hablo de movimientos, el delantero hace diagonales, movimientos este, en la cancha rectos y profundos, eh, buscando, buscando siempre el espacio para encontrarse lo mejor posible a la hora de definir. Uno cuando, cuando va haciendo el trabajo invisible que se le dice, este, cuando va haciendo los movimientos y obviamente el defensor acompaña o la defensa acompaña, al mismo tiempo abre y genera espacios para los otros compañeros, mismo este, para un lateral o el otro media punta, este, o un centrocampista. Uno cuando hace los movimientos va generando espacios que mismo a veces eh, pueden ayudar al, al equipo. Yo creo que el físico es fundamental y más en mi caso que, que tengo un físico grande, este, en los movimientos en el área que son movimientos cortos, el saber manejar el físico a veces ayuda mucho. Este, si bien puedo salir de, del área y complementarme en el juego y jugar y, y en un determinado momento ir por una banda y que el otro delantero eh, tome mi lugar, este, soy más de, de jugar en el medio y, y, y manejar el cuerpo. Para, para crear mi propia, mi propia ocasión. Yo creo que en, en mi lugar, en el del centro delantero, este, bueno, primero el olfato. El olfato de, de, de estudiar de dónde saber va a estar, dónde va a caer la pelota, a dónde irla a buscar. Este, yo creo que el dribbling es un complemento en este, en este lugar. Es un complemento que el jugador se va perfeccionando. Pero creo que lo más importante es saber hacer bien los movimientos. Porque este, el centro delantero no va a crear la jugada. La va a crear, eh, vendría a ser el mediapunta o el enlace. Y el, el centro delantero tiene que estar atento a la hora de definir, a la hora del gol. Creo que los movimientos eh, y las diagonales, en su momento justo, cuando llega la pelota, eh, es lo que, en lo que tiene que estar centrado. La verdad que bueno, no, no fue el mejor debut este, el que yo esperaba, pero eh, yo trato de separar un poquitito lo que son las dos cosas, ¿no? Y si le saco el lado positivo, eh, debuté en uno de los grandes del mundo, eh, ante una afición increíble, una cancha increíble. Este, y, y, y por ese lado lo veo muy positivo. Bueno, después eh, en cuestión del resultado es algo que salió totalmente negativo, pero, pero bueno, este, tuve la posibilidad de jugar mis primeros minutos y en este suelo que este, para mí es, es un sueño que de a poquito voy haciendo realidad. Explosivo. Yo lo defino con, con mucha explosividad, este, con un quite rápido, con presión y en, en solo cuestión de segundos, con dos o tres toques, el Barça llega al área contraria y define, define mismo, con, con Julie por una banda, que es un jugador súper rápido, este, con Ronaldinho que se saca un jugador de encima y ya mete una pelota de gol este, y mismo... Eh, Samuel, que, que es un, eh, un delantero que hoy por hoy está en un, en un nivel bárbaro y, y define también en, en, en cuestión de segundos. Yo creo que en dos o tres toques ya genera una ocasión de gol. Y bueno, el delantero eh, tiene que estar eh, atento para cuando llegue esa ocasión eh, definirlo. Es un equipo que mueve muy rápido muchos toques este, y a la vez eh, explosivo. Va siempre para adelante. Eh, busca llegadas por, por sus bandas, por, con los laterales, con, con Gio, con Belletti que sube mucho. Este, lo, veo, lo veo un equipo que trata muy bien el balón siempre por el suelo este, y eso, eso es importante porque, porque bueno, también es vistoso, a la, a la gente le gusta y, y para mí es el mejor fútbol que se practica. Sí, hay algo que me llamó muchísimo la atención y, y la verdad que eh, me produce mucha, mucha alegría es que es la humildad que, que tienen estos muchachos eh, siendo lo que son y, y lo que genera para no para solamente para Cataluña, para el Barça o, o para toda España, sino lo que lo que genera mundialmente, lo que son mundialmente y, y estando dentro del vestuario la humildad, el compañerismo que hay, este eh, yo llegué y desde el primer momento me hicieron sentir como, como uno más y eso para mí fue muy importante. Hola, bon dia, benvinguts al Futbol Club Barcelona. Si voleu fer el favor de seguir-me, començarem la visita guiada. Veniu cap aquí, si us plau. Bé, aquest és el vestidor visitant, és a dir, l'oficial per tots aquells equips que juguen contra el Futbol Club Barcelona. Hi ha diferències, perquè el del Barça és una miqueta més complet. Per exemple, els jugadors del Barça, en comptes d'una piscina aquí, hi tenen un hidromassatge, un jacuzzi, una altra diferència són les guixetes. Els nostres jugadors tenen guixetes personalitzades. A dalt hi podeu veure els noms de tots, des d'en Ronaldinho fins al Damià, que és l'últim que ha estat incorporat a la primera plantilla del Futbol Club Barcelona.